El pomo limpito. Ole. Amiga, que se ha quedado nueva la puerta. Hoy tocaba la puerta del cuarto. ¿Y a ti qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Nada? Pues solo te digo una cosa. ¡Avanti con la guaracha! Bueno, 42 días de confinamiento. ¿Y qué se me ocurre? Hacer un programa casero con grupos musicales. Muchas gracias a todos los que estáis colaborando para poder emitir este programilla, que igual es el primero y último, o no se sabe si continuaré, no lo sé. Esto es para simplemente entretenernos en casa un ratito para todos aquellos que estén aburridos y como yo, por ejemplo. En mi tiempo libre, porque voy a hacer esto para que os entretengáis ustedes. Esto, dar las gracias primero, en primer lugar, a mi colaborador Roberto Aguilar Llamazares, que ha hecho su peculiar dibujo para presentar el programa. ¡Avanti con la guaracha! Sí, esto, bueno, como no tengo guión ni escaleta ni nada, esto va totalmente improvisado. Pues vamos a iniciar este programa con un tema de un grupo legendario de aquí de Marbella, que se inició a finales de los años 80 con un grupo que se llamaba La Leche que Mamate, haciendo un ska muy fresco de aquella época. Se iniciaron a finales de los 80, principios de los 90, luego desaparecieron, montaron entre algunos de ellos, de estos miembros, montaron otro grupo más, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, ya os digo yo, que yo es que no tengo ni guión ni nada. Y actualmente tienen esta banda que se llama Los Briatores, internacionalmente conocidos. Han estado por Rusia en la radio últimamente, en la República Checa, en Hungría, en Austria. Bueno, son internacionalmente conocidos ahora mismo, están rulando por ahí. La verdad que se están moviendo bastante a día de hoy. Y deciros que me han pasado este vídeo para que lo publique aquí en este programa casero, que se llama Avanti con la guaracha, vuelvo a repetir. Esto, el tema se titula The Model, es una versión de Kraftwerk que todos conoceréis. Ahí va, que lo disfrutéis. ¡Hasta luego!
¡Qué gran banda está los Briatore! De Marbella venía. Sí, con esta versión de The Model, de Kraftwerk, hecha con su gran estilo de ska, two-tone, ska, desde Marbella. Y ahora yo, no me esperabais, ¿eh? Sí, esperabais que viniera el anticristo. Sí, aquí estoy, porque os voy a llevar a todos a una fiesta. A la fiesta del inframundo. La fiesta del inframundo. Mirad lo que tengo aquí. Aquí debajo. Tengo nuestras velas preparadas. Las que os voy a iluminar con ellas. En el camino. Para que no os perdáis. Hacia la perdición. Hacia la lujuria. Por eso os traigo este regalo. Del más lejano del inframundo, para que sea esa banda sonora. Sí, este grupo, desde Irlanda, desde lo más oscuro de Dublín, Senzar, y aunque aquí se ve al revés, porque esta mierda de cámara le da la gana de hacerlo, pero da igual, a mí me gusta todo del revés, como las cruces del revés. Aquí tenéis este maravilloso tema que os voy a presentar ahora mismo. Sucedid, mierda, se me ha caído la cámara. Joder, nada me sale bien. Pero cuando me sale bien, me sale todo de revés. Sí, que se me olvida porque yo no tengo guión. Paso de guiones, de seguir líneas. ¡No! Todo improvisado. Como le salió aquí a nuestro amigo Trevor, el que canta en esta canción, todo desde su oscuro corazón. Senzar, vikingos de Irlanda. Disfrutad, disfrutad lo que os queda, porque vamos a morir todos. Todos vamos a morir. Algún día moriremos todos, eso sí. Sí. We'll be right back.
Tus ojos son dos pozos de rencor sin fin, mecidos al antojo de un corazón tan ruin. Tus labios hacen daño con solo sonreír. Tus caricias son astillas que se clavaron en mí. Bonitas frases, bonitas poesías, bonitos versos de este último CD, este último trabajo de Irae. Grupo heavy metal de la vieja usanza, de la vieja escuela, de Marbella también, como estos colegas que pusimos al principio del programa, los Briatores. Irae, pues, una gran banda heavy metal, al más puro estilo de los años 80, 90, ¿no? Ese hard rock, ese heavy metal profundo, ¿no? Romántico, con esos toques de teclado, ¿no? Y esa voz de nuestro amigo Pedro, gran voz de Pedro. Sí, señor. Pues dejamos este tema que se llama Tus Ojos, extraído del CD último que han sacado, Tempestad. Ahí lo tenéis, Irae.
termina tu mentira y empieza la verdad. Y caerá. ¿Dónde termina la mentira? Y caerá. ¿Dónde termina tu mentira y empieza la verdad? ¿Qué les dirías a todos los jóvenes rockeros y a los no tan jóvenes que nos están viendo, nos están escuchando a través de Radio 3 y de televisión? Bueno, yo le digo a los jóvenes que avante con la guaracha, porque de cierta manera el rol es la madre no solamente del rock sino de la guaracha, y que donde hay ambiente y alegría, amigo mío, de cierta manera hay un poco de swing. Malagueña y exquisita. Victoria, eso es lo que tengo en la nevera. Victoria, también se llama Victoria mi amiga Victoria Smith, que es la que nos ha mandado este próximo vídeo que vamos a emitir ahora mismo. El nombre de la banda de Victoria Smith, que viene de Brighton, de Inglaterra. Ella toca el bajo en esta banda y en otra que después os vamos a poner también, que ya os la presentaré. Se llama Cockwomble, este grupo se llama Cockwomble. Su nombre viene de, curiosamente, estuve leyendo el otro día, su nombre viene de una descripción que le hicieron a David Cameron, fíjate tú, el político este inglés, que era el primer ministro, creo, ¿no?, hasta hace un par de años o por ahí, que le llamaban Ham Faces Cockwomble. Un insulto de estos raros ingleses que más o menos literalmente significa que como si te llaman gilipollas, vamos. Total, que Cockwomble nos presenta esta canción gracias a Victoria Smith, que nos ha mandado el vídeo, aparte de otro que después os vamos a poner, de otra banda que la cual ella toca. Y la canción se llama, de uno de sus últimos álbumes, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Ah, Conspiracy. One, two, three, four. Yeah!
Pedazo de banda, estos Cockwomble, pedazo de banda de Brighton. Y desde ahí nos vamos de viaje hasta la mitad de entre, para que veáis geográficamente dónde es, Ubatuba, que es una zona que está justo en medio entre Río de Janeiro y Sao Paulo. De ahí viene el vídeo que nos ha mandado nuestra amiga Jessie Evans, gran cantante solista, la cual antes cantaba en un grupo que se llamaba The Vanishing, grupo el cual estuvo hace unos 12 años por ahí, estuvo en San Pedro actuando con aquella banda punk de San Pedro que se llamaba Los Monos de Gibraltar. Algunos acordaréis de aquella época. Y bueno, pues aquí tenemos a Jessie Evans, gran solista, la cual ha colaborado con artistas como Siouxsie and the Banshees. Ha actuado también con el batería Tommy Dammit, que era el batería de The Stooges, ¿vale? Y ha tenido muy buenas colaboraciones internacionalmente. Estuvo trabajando, actuando por la zona de Berlín, en Alemania, y haciendo giras por todo el mundo. Ahora mismo se encontraba haciendo una gira por México y por la zona de California también. Y aquí os presentamos el vídeo que me ha mandado del último trabajo que hizo, que se llama Heartwave, su último álbum. Y este vídeo que viene de ahí, pues la canción se llama Chariots, temazo. Luego os pondremos también otro videoclip un poquito más antiguo de la antigua banda en la cual ella formaba parte, The Vanishing, ¿ok? Que lo disfrutéis. Like a sudden summer breeze.
Daily News. ¡Tachán! Las Ramonas, un grupo de chicas que se iniciaron en esta banda como tributo a los Ramones. Son de Brighton, Inglaterra. Llevan ya unos cuantos años dando vueltas por Europa, dando conciertos, interpretando canciones de los Ramones y también temas originales de ellas mismas. Lisa a la voz, Maxima a la guitarra, Cami a la batería y al bajo la también componente del grupo... Cock Womble. Victoria, son las actuales componentes del grupo. Desde 2016 estas chicas componen sus temas propios, los cuales son bastante buenos y pegadizos. Y además hacen a día de hoy que las Ramonas no sean un grupo tributo cualquiera. En su haber tienen 3 discos, uno de ellos en acústico, todos los temas propios. El tema que nos mandan es extraído del primer disco, First World Problems. Y el tema se llama... The Daily Fail. Espero que lo hayáis pasado bien en este ratito y que hayan sido los vídeos de vuestro agrado y que os hayáis desconectado un poquito, que esa es la intención de esto, en estos tiempos tan extraños que están ocurriendo últimamente. Así que hay que desconectar, sea como sea, de toda esta nueva normalidad que le llaman, que eso me tiene a mí mosqueado, lo de la nueva normalidad, pero en fin, bueno. Que mucho ánimo a todos, que esperemos que salgamos de esta cuanto antes, que podamos todos salir a tomarnos nuestras birras y ver conciertos y eventos sin estar tan controlados, tío, aunque bueno, nunca se sabe. En fin, que muchas gracias a todas las bandas que han colaborado mandándome sus vídeos para que podáis verlos vosotros. Y como no, agradecer también otra vez a Roberto por el dibujo, a Lucía por haber colaborado, a mi hija, por haber colaborado en las noticias de la Ramona. Y bueno, y ya está, os dejamos aquí con el último vídeo, que cerramos con una banda mítica de San Francisco, la cual canta otra vez nuestra artista, nuestra gran amiga Jessie Evans. Y la banda The Vanishing, banda mítica, que la cual estuvo actuando, como ya dije antes, en San Pedro en el año 2006-2007, en el Toma Jazz. No sé si seguramente os acordáis, todos los que estuvisteis ahí. Y bueno, el tema se llama Love, ¿cómo era? ¿Cómo era? No me acuerdo.
Lovesick. Ese es el nombre del tema que os vamos a dejar ahora con esta banda de San Francisco, The Vanishing. No olvidarme decir que se volvieron a unir. Esta banda se rompió allá por el, en el año 2008, 2010, no estoy seguro. Pero se han vuelto a unir para hacer una gira que estuvieron haciendo el pasado año, pues, por la zona de San Francisco, California, por ahí por Los Ángeles y tal. Y muy bien, tuvo muy buena acogida porque fue una banda que en su momento pues tuvo bastante gancho por allí, por aquella zona y tal. Y también por aquí, por Alemania, en Berlín y en Francia y por todos estos lugares. Así que bueno, no me enrollo más, lo dejo ya ahí y espero que os guste toda esta sesión de vídeos que he dejado aquí para que desconectéis un poquito, ¿vale? Venga, un beso y hasta la próxima. Lovesick, The Vanishing.